Hola Gabriel, buen día. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Estás con un balón de rugby? ¿Te gusta mucho el rugby? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo empezaste a jugar? Empecé a jugar por Holanda. ¿Con Yolanda? Sí. ¿Con tu madre? Sí, con mi madre, sí. ¿Te ha llevado a jugar o...? Sí, he jugado con mis compañeros. Muy bien. Con rugby. Muy bien. Y yo me acuerdo mis compañeros de mi colegio mío, Príncipe Asturias. Sí. Yo bien. Ahí empezaste a jugar al rugby, en el ahí colegio. Ahí jugó yo al rugby. Y empezó yo poquito mis compañeros y vamos a ganar. Muy bien. ¿Te gusta jugar al rugby? Sí. ¿Te diviertes? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿de qué juegas? Yo juego tercero. ¿Qué sentís ahí cuando estás jugando el rugby? ¿Qué? Yo siento solo feliz, le riemos, empezamos. ¿El tercer tiempo? Me pasa el tiempo. A eso sí te gusta, ¿no? Sí. Eso te gusta mucho, el tercer sí. tiempo. ¿Y cuando tú juegas? Yo juego. ¿Qué es lo que te entra por aquí? Emoción. Emoción, ¿verdad? Sí. ¿Rabia? No, rabia no. No, ¿verdad? No. ¿Y amistad? Amistad sí. Amistad sí. Sí. ¿Te gusta jugar al rugby con tus amigos? Sí. ¿Sí? Y oyes, teníais algo muy importante este verano, ¿no? Sí. ¿El qué era? Lo que teníais muy importante. ¿Dónde ibais a ir? Esta vez en Holanda. ¿A Irlanda? Sí. Irlanda. A Irlanda ibais a ir. Sí. ¿Y qué ha pasado? Los virus, ¿verdad? Sí. ¿Y os habéis quedado sin ir a Irlanda? No. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Nos apuntamos para la próxima, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú tienes ganas de ir a Irlanda? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A jugar duro? Sí. ¿Y a jugar un tercer tiempo, no? Sí. Bueno, estamos con Mercedes López, directora del Colegio Príncipe de Asturias de Educación Especial de la ciudad de Aranjuez. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue esa idea de poder introducir el rugby, sobre todo porque es el primer colegio de educación especial en España que hemos podido introducir el rugby, que nos cuentes un poco cómo fue todo ese proceso. La verdad es que todo empezó por un profe de educación física, Manuel, que apostó muy fuerte por el rugby. Venía todos los días al despacho a decir que el rugby tenía mucho que ofrecernos. Yo creo que la mayoría de la gente que solo vemos el rugby por la tele, solo vemos que es un deporte rudo, golpes, y la verdad que a mí me daba pánico de que los chicos se hiciesen daño. Empezamos a hacer un encuentro en el que los chavales jugaron con integrantes, y cuando vinieron al centro, la verdad que vinieron encantados, eufóricos, y dije, uff, pues ¿por qué no? Y la verdad es que funcionó mucho mejor de lo que yo podía esperar. Yo sí que creía en el rugby como un modo de ocio para estos chicos a los que les cuesta mucho encontrar algún ocio, pero encontré en el rugby mucho más que un ocio. ¿Te aportó, el colegio y alguna herramienta pedagógica como para poder que los chicos se desarrollen, se puedan expresar de otra manera? Realmente es que es mucho más que un deporte. Creasteis una familia entre los chicos que practicaban el rugby y les ayudasteis a conocerse, a la resolución de conflictos entre ellos. Y la verdad es que les dais muchas estrategias de cómo resolver problemas, ya no solo dentro del campo, sino fuera del campo. A mí de verdad que me ha impresionado mucho lo que sois capaces de hacer con un deporte que todo el mundo consideramos un poco bestia. Bueno, un deporte de contacto. También me gustaría que nos cuentes, Mercedes, porque creo que también fue un hito, no solo para el colegio, sino para nosotros como club, como proyecto de rugby inclusivo. Esa presentación que ustedes tuvieron en la Comunidad de Madrid, el proyecto de rugby que se ha presentado sí. Como único colegio de educación especial,
y a través con Iván, que se ha presentado el proyecto de rugby en el Congreso de Profesores de Educación más Física. Puntos, más puntos más especiales, es un congreso que se hace de manera anual entre los centros de educación especial, donde pues hablamos de proyectos innovadores dentro de los centros educativos de educación especial. Nosotros hicimos esa ponencia junto con Iván. La verdad es que la gente le encantó porque es algo que claro, nadie conocía, rugby y rugby en educación especial. Y bueno, nos han seguido preguntando cómo iba este proyecto para poder ampliarlo a otros centros si se pudiese. Creo que es una oferta de ocio, de diversión, de compañerismo que los chicos tienen que aprovechar. Los padres están encantados, sobre todo hay 4 o 5 especialmente que han visto cómo sus hijos han desarrollado estrategias que antes no tenían y cómo el rugby les ha aportado pues, enseñanzas en la vida que quizás de otro modo no podía haber aprendido. Están muy contentos, quieren continuar con el proyecto y bueno, yo creo que es una herramienta que para este alumnado le viene fenomenal. Quería que me contaras no solo tu experiencia como docente y responsable de integrantes en el tema de discapacidad intelectual, sino como padre y como padre de un niño que juega al rugby. ¿Qué te parece estos años que estás junto al club y al rugby? Pues la verdad es que ha sido todo un descubrimiento este deporte, en el sentido de la transmisión de valores, no solamente en la práctica deportiva en sí, sino lo bueno del proyecto Quijote que tenéis es la vinculación que tienen los niños pequeños con las personas con discapacidad. Realmente el proyecto Quijote es un proyecto totalmente inclusivo, donde todos caben y donde todos disfrutan, que es realmente donde está la verdadera riqueza de este equipo. Lo más bonito de todo pues es ver a los niños pequeños que están entrenando junto con personas con discapacidad adultas, donde comparten todo, desde ir a por el material, desde los ejercicios, desde luego el tercer tiempo, y todos forman una piña y todos forman un verdadero equipo y una verdadera familia. Y los viajes, que son de las cosas más bonitas que tiene el deporte. Por desgracia, este año hemos tenido que dejar ahí aplazado ese viaje que teníamos a Irlanda, pero bueno, está ahí. Esperemos que en el 2021 lo podamos hacer y podamos disfrutar de ese viaje tan bonito y más a un lugar donde es la cuna, una de las cunas del deporte del rugby. Una de las cosas que a nosotros nos parece más enriquecedora de todo es que no solamente se hace desde nuestro centro, desde el centro de Integrandes, sino que compartimos los entrenamientos con el Colegio de Educación Especial, Príncipe de Asturias. Hemos compartido entrenamientos con otros dos centros ocupacionales de localidades cercanas, como Illescas, como Yepes, y realmente todos hacen una verdadera familia, están deseando verse, porque son sus amigos, mi amigo de Yepes, mi amigo de Illescas. Se han intercambiado los teléfonos, se han hecho grupos de WhatsApp, hablan entre ellos, están viendo cuándo es el siguiente partido, cuándo es el siguiente enfrentamiento. Algo también muy bonito es la implicación que habéis hecho con las familias también, que la familia también viaja con su hijo, también comparte esos terceros tiempos, también les anima durante los entrenamientos. No es que el centro les lleva a los viajes, no es que los monitores vamos con ellos, sino que la familia se implica en su ocio y ellos están deseando tener esos partidos, esos viajes y esos intercambios con otros equipos de otras localidades de Madrid o como los viajes que habéis hecho a Valladolid, a Hernani, y son uno de los recuerdos más positivos que tienen durante el año, no solamente el estar con nosotros, sino el que venga gente profesional como los entrenadores del club a impartirles esos conocimientos. Yo no sé en vuestro caso, pero en el caso del colegio, estos viajes que han organizado, hay alumnos que no han salido nunca de su casa. Entonces la oportunidad que les ha ofrecido el Quijote de salir de un fin de semana, de estar en un hotel. Yo recuerdo a uno de los alumnos que vino alucinado con el buffet libre. Había mucha comida. Entonces, quizás si no es por ellos, nunca van a vivir esta experiencia. Sí. Y ya ni te cuento, si algún día van a Irlanda, un viaje en avión, bueno,
carne de gallina se me pone. Va a ser inolvidable, para ellos sí. Va a ser inolvidable. Sí. También algo que a nosotros nos sirve mucho de estas conductas es que podemos reconducir ciertas condiciones que en el centro no son buenas con los entrenamientos, sí. Con los viajes próximos que tenemos, sí. Y ellos están deseando de poder portarse bien, sí. Deseando de... Sí, es su premio, vamos. Y es tan raro es el día que no te preguntan, ¿cuándo viene Iván? Sí. ¿O cuándo viene Horacio? ¿Cuándo? Sí. Hoy es miércoles, que no estoy... Y no, es el lunes, y sí. Están pendientes de... Es un refuerzo positivo, vamos, incluso alguna vez hemos tenido que... Yo he tenido la suerte de que he podido contar con Iván para resolver algún conflicto dentro del centro, que salieron los dos abrazados, los dos chicos abrazados, sí, sí. Entonces yo creo que es una herramienta que a nosotros a nivel educativo nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Yo ahora que lo estoy conociendo un poco más, la verdad es que es una maravilla, porque de verdad sí que es un deporte de contacto, pero tiene muchísimos valores que enseñarnos. Que desde aquí yo creo que no, animamos sí, los dos, sí, sí, sí. Centros ocupacionales, Colegio de Educación Especial, practicar rugby es una herramienta imprescindible para todos vuestros alumnos. Sí, y nos hace crecer como personas y a ellos se sienten muy valorados y yo creo que es importante que empiecen a practicar el rugby. ¡Venga!